Muy buenas tardes y bienvenidos a un acto más en la Biblioteca Nacional de España. Esta tarde nos reúne la conferencia del comisario Juan Miguel Sánchez Vigil sobre la exposición que ustedes pueden ver y disfrutar en la sala hipóstila, Caulac, fotógrafo, pintor y escritor. La inauguramos el pasado 11 de abril y la podrán disfrutar ustedes hasta el 28 de agosto de este año, hasta final del verano. Juan Miguel Sánchez Vigil es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias de la Información, doctor en Historia del Arte, doctor en Geografía e Historia. También es editor, fotógrafo y documentalista gráfico. Imparte docencia desde el año 1997 en las Facultades de Ciencias de la Información y Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en documentación fotográfica y editorial. Ha participado en proyectos de investigación competitivos nacionales e internacionales y es director del grupo de investigación Fotodoc de la UCM. Asimismo, es autor de una veintena de libros sobre fotografía, entre los que destacan los dedicados a tres autores de referencia, Compagni, Calvache y Alfonso. Entre sus últimas publicaciones figuran La fotografía, Interpretaciones históricas en la prensa española, Adela Croque, Pasión por la fotografía y la fotografía de las guerras de África. También ha publicado un centenar de artículos en las materias de su especialidad, entre los que destaca Caulac y el retrato fotográfico, visualidad y repentismo. Antonio Cánovas del Castillo Vallejo, el nombre detrás del seudónimo de Caulac, fue un intelectual polifacético que desarrolló una inmensa actividad en varias facetas, caracterizada por su dinamización de la cultura y, sobre todo, la fotografía y su vocación, desde la composición musical a la poética, etc. Antes de dedicarse a la fotografía, fue también funcionario del Estado, periodista, escritor, compositor, político, crítico de arte y pintor. Su interés por la conservación de los originales fotográficos de su archivo y por la creación de una iconografía con los retratos de los personajes de su época, junto con el trabajo desarrollado por los profesionales de la Biblioteca Nacional de España para su preservación y difusión. Creo que aquí lo que tenemos que recordar es: uno, que la Biblioteca Nacional de España conserva unos 60.000 negativos, doctor, sí. Que hay un equipo estupendo en Bellas Artes que se dedica a la protección de la fotografía en esta casa. Que hay todavía ingente cantidad de fotografías en proceso de catalogación, porque estamos hablando de millones. Y que yo agradezco mucho la presencia esta tarde aquí de la jefa del departamento, Irene, y de nuestras compañeras, Amparo, etcétera. Alicia, visto por aquí también. Muchísimas gracias por venir. Comisario, cuando usted quiera. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por su presencia y por dedicar este tiempo a la figura de Caulac. Gracias, director cultural. Es un honor para mí haber podido comisariar esta exposición y hablarles a ustedes de este personaje extraordinario. Vaya por delante mi agradecimiento a la Biblioteca Nacional, evidentemente, a todo su equipo técnico y a todos los prestadores de obra, que es fundamental también, que han completado los fondos que tiene la Biblioteca Nacional, así como a la familia Ardizone y evidentemente a todos los que han colaborado en el evento. Voy a hablarles de este personaje. Realmente, cuando empiezas a investigar sobre un tema y partes de cero, pueden pasar dos cosas. Una, que se agote la investigación en un periodo corto de tiempo y te encuentres con una línea solo. Y otra, que vayamos hilvanando las distintas posibilidades de trabajo. En este caso, decía al inicio que es un personaje extraordinario, excepcional, y lo es. Y van a ver enseguida por qué. El título que hemos mantenido para la conferencia es el de la exposición, fotógrafo, pintor y escritor, pero realmente este personaje es, como ya lo he definido en varias ocasiones, un dinamizador de la cultura de la imagen en un periodo en el que la fotografía todavía no ha sido estudiada. Vamos a referirnos o a datarlo cronológicamente entre finales del siglo XIX y el año 33, cuando fallece. Y su aportación es excepcional. Es uno de los mejores autores de la historia de la fotografía española, pero sobre todo es alguien que fue capaz de hacer posible que la fotografía tuviese valor en aquel momento que él vive.
y ahora los somos conscientes después de revisar todas sus aportaciones. Entonces, voy a seguir las fichas que he ido preparando, que probablemente se verán mejor si nos bajan la luz, ¿verdad? Para que vean ustedes mejor la pantalla, aunque yo no tenga luz, no importa, pero vemos las fichas porque si no, no las verán. Entonces, este personaje de referencia, Antonio Cánovas del Castillo Vallejo, nacido Antonio Cánovas Vallejo, toma el apellido de Cánovas del Castillo después de que falleciese su tío, el político Antonio Cánovas del Castillo, artífice de la restauración borbónica, después de que fuese asesinado en el año 97 en el balneario de Mondragón, llamado de Santa Águeda. El apellido Cánovas del Castillo, curiosamente, después de trabajar en este personaje, yo creo que para el tema de la fotografía le hubiese sido negativo en cuanto a su desarrollo y que fue muy acertado el hecho de que cambiara el nombre, el cambiara el apellido Cánovas del Castillo para abrir el estudio por el de Caula. Pero antes de abrir ese estudio ya había realizado una labor intelectual extraordinaria en el campo de la escritura, en el campo de la pintura y, curiosamente y sorprendentemente, al realizar esta investigación, también en el campo de la música, algo que es absolutamente desconocido. En estas fichas, que son de referencia, como les digo, aparece toda su actividad en inicio y luego me voy a ir refiriendo a cada uno de estos campos. Fue político, fue funcionario del Estado, crítico de arte, compositor, pintor, bibliófilo, escritor y fotógrafo. La exposición que montamos, evidentemente, se la dedicamos especialmente a la fotografía, pero sin perder cada uno de estos puntos de referencia. Antes haré un breve, brevísimo apunte biográfico, porque siempre es conveniente conocer el punto de partida. Los abuelos paternos fueron Antonio Cánovas, pero su abuela fue Juana del Castillo Estebanez, prima hermana del escritor romántico Estebanez Calderón, de donde probablemente le viene aquella vena de la escritura y de la narración. Y sus abuelos maternos son María Jiménez y José Mariano Vallejo. Y José Mariano Vallejo es un matemático del siglo XIX de gran relevancia también. Por lo tanto, ya tenemos un pozo intelectual básico como punto de partida. No voy a hacer una referencia concreta a lo que ustedes están viendo, pero sí me interesa que sepan que tuvo cinco hermanos, pero tres porque dos fallecieron, Emilio, Máximo y José, y hago referencia a ellos, Federico y Serafín mueren joven, uno muy en la infancia, otro con 18 años, pero me interesa mucho la referencia a Máximo Cánovas del Castillo porque fue también un gran fotógrafo y es quien le introduce posteriormente en la fotografía después de esa primera etapa en la que trabaja. Sobre todo en la pintura. Estudió bachillerato en el Cardenal Cisneros y luego Derecho Civil y Canónico en la Universidad Central. Las notas fueron discretas, que es a veces sorprende, ¿no? Pero también eran discretas las notas de Einstein, también las de Ramón y Cajal. Y solo tiene sobresaliente en el tema de Historia de España algo que le apasionó y que luego manifiesta en algunos de sus libros, porque publicó no solo narrativa, sino mucha obra de arte, biografías, incluso llegó a publicar una biografía sobre el pintor Rosales, pero incluso llegó a publicar un libro en el que trataba sobre la tala de árboles en Madrid en los años 20, haciendo una defensa de los parques y jardines. Este tema y otros muchos en los que se sale fuera de la referencia del ámbito de la fotografía abundan en la idea que tengo de este personaje tan abierto y tan interesado por la sociedad de su época en todos los campos. En cuanto a la actividad política y pública, nos sirve de base el conocerla, esta actividad, para tratar de comprender cómo alguien que tiene todo, y lo tiene a través del apellido Cánovas del Castillo, deja todo el tema político cuando fallece su tío y cambia para dedicarse absolutamente a la fotografía. Él fue diputado por Cieza durante 2 años, entre el 91 y el 93, después por Murcia del 93 al 95 y del 95 al 97 gobernador civil de Málaga, en un momento muy difícil. En aquella época, en ese momento, habíamos tenido la guerra de África en el 93, la guerra de Margallo, y se movilizó a gran cantidad de la población para destinarla a África y que pudiésemos pacificar la zona y procurar no tener enfrentamientos. Toda esa etapa la tiene que vivir él en el lugar donde se hace, es el puente para ir desde España hacia África, que es Málaga.
tuvo que sofocar muchas manifestaciones, enfrentamientos, altercados, y aquello le pesó bastante. Pero lo que más le pesó, desde luego, es el asesinato de su tío. Después, posteriormente, en el año 15, escribiría un texto político muy duro, contundente, sobre los políticos de la época, en el que hace una crítica feroz y haciendo referencia incluso a sus antepasados. Y se aparta absolutamente de la política a partir del año 97, porque estuvo 2 meses más en el 99 como diputado, pero ven ustedes que son solo 2 meses como diputado por Cieza, y esto no lo va a volver a repetir en el campo de la política. En cuanto a la actividad literaria, ya a finales del siglo XIX, antes de la última década, entre el 84 y el 90, publica 3 libros interesantes. Los he leído. Estos libros son todos aleccionadores, didácticos, moralizantes, muy al gusto de la época, con un trasfondo histórico en la mayoría de los casos. Yo creo que el más interesante es el de 1890, que se titula Mocedades y que son una serie de novelas cortas, una especie de cuentos, realmente son novelas un poquito, no llega a ser cuento en cuanto que sea tan breve y tan corto, pero son interesantes porque él mismo las presenta como las novelas de su primera juventud. Están escritas con 18, 19 y 20 años, con un lenguaje rico. El vocabulario es rico, ya les he dicho el tema de Esteban de Calderón, pero también de su tío Antonio Cánovas del Castillo, que escribía historia, escribía muy bien. Y ahí él sigue escribiendo, ¿eh? Y el último libro que publica en narrativas, en el año 1918, con el título Pobres, niños, ricos, donde ahora ya el título sí que, en el propio título, deja claro la idea de los contenidos. En el 92 escribió una biografía de Juan de la Cosa. Es muy interesante porque para quien vea la exposición, al inicio, donde tenemos la vitrina con los libros, hay una carta de referencia donde hace alusión a este libro y dice que pudo publicarlo, lo publica con una carta geográfica, es decir, con un mapa muy desarrollado. Es muy interesante que si visitan la exposición lean esta carta porque hace referencia a un señor de apellido Camarón, en el que supongo que ya estará investigando la Biblioteca Nacional, y dice que gracias a este gran iluminador y a este gran retocador de textos y de códices, que es personal de la Biblioteca Nacional, pudo hacer ese libro y lo pudo hacer magníficamente bien, lo cual es una aportación extraordinaria también para la biblioteca y lo que dice mucho de su personal de antes, de durante y de ahora también, excepcionales profesionales. Publicó una gramática y publicó algunos otros libros que no aparecen aquí por las referencias que les digo, pero incluso llegó a publicar un diccionario inglés-español con traducción. Él hablaba español, francés, inglés y algo de alemán también, y tuvo una formación musical de la que no tengo referencia, es así, es un campo de investigación que se abre nuevo, también muy interesante, y me consta que tocaba el piano. Estas referencias literarias se completan con el tema de la crítica de arte. Ahora hablaré de la pintura, pero cuando se dedica a formarse en pintura en el estudio de Carlos de Haes, en ese periodo, al mismo tiempo es crítico de arte para 2 periódicos conservadores, La Correspondencia de España y La Época, y publica, como ven aquí, 51 artículos en uno y 30 en el otro. Estos artículos suelen ser comentarios a exposiciones nacionales muy extensos, con 1 o 2 páginas del periódico, donde hace comentarios sobre las obras de los pintores más relevantes de la época, pintores, escultores, grabadores. Y está hablando de Madrazo, de Fortuny, de Pradilla, de todos los grandes de la época. Casi siempre son halagos y son críticas constructivas, es decir, referencias a lo que se está exponiendo y lo que él considera de cada uno de estos cuadros. Y en esa época también fue jurado de exposiciones de pintura, de ahí la relación con los pintores de la época. La referencia que hacía a las creaciones musicales se terminan en mi campo de investigación con 11 partituras. Probablemente a partir de ahora aparecerán más porque no están registradas, al menos donde yo he podido comprobar esos registros, Sociedad General de Autores, los archivos del Ayuntamiento de Madrid, pero sí han ido apareciendo de manera suelta. Compone valses, rigodones, pasodobles, algunos tan importantes y tan interesantes como el que pueden escuchar en la sala, que tituló Caulac y lo compuso ya en años posteriores a los primeros, en el año 1908, cuando ya tiene el estudio abierto, y lo compone y lo ilustra con un extraordinario dibujo de Lozano Sidro, que es uno de los grandes dibujantes de la época,
para regalar a todos aquellos clientes de la galería. Es decir, que quien se fotografiaba, y me imagino que como tenía como una persona, como les haré referencia luego con el tema de la fotografía, una persona con una visión extraordinaria de lo comercial y del marketing, pues creó esta partitura para regalar a quienes se retrataban en el estudio, que eso es una referencia interesante también. Y voy con el tema de la pintura, porque para mí fue clave. Cuando empecé a investigar en este campo y supe que era discípulo de Carlos de Haes, evidentemente lo relacioné con el paisaje. Y cuando vi esta magnífica pintura de la colección de Alejandro Mira, al que agradezco evidentemente que la haya prestado para la exposición, que es la que aparece arriba a la derecha junto al nocturno, que aparece ahí arriba, cuando vi, que va a aparecer ahora, aquí, cuando vi ese paisaje, vi a Carlos Haes, efectivamente. Pintó y pintó muy bien. Vuelvo a la ficha anterior porque hay una albúmina en la parte superior, pequeñita, es una albúmina de unos 10 centímetros de alto, donde aparece pintando, es la única fotografía, es excepcional como documento, pertenece a la familia Ardizzone, donde aparece pintando probablemente en el estudio de Carlos Haes, donde él pintaba habitualmente, y aparece también un abanico de la familia Ardizzone, que también es precioso. En la parte inferior tenemos una pintura de que tiene 3 metros de ancho y que se conserva en el Ayuntamiento de Valdemoro. Fue una donación que hizo, es una vista de Valdemoro, de la iglesia, que hizo en el año 23 al Ayuntamiento. Y Una noche en el mar, titulado así, está nada más y nada menos que en el Museo del Prado, adquirido en la época en que lo pinta, 1888, y ahora actualmente en depósito en la Embajada de España en Roma. Evidentemente el tema pictórico marca una época, él tenía un gran conocimiento de la pintura y de ahí el tema de la crítica de arte a la que he hecho referencia. Pero también tuvo muchas publicaciones sobre arte, especialmente una serie de catálogos que hizo de los libros que hereda de Antonio Cánovas del Castillo, de su tío. Hizo varios catálogos que son hoy pues extraordinarios para recuperar muchas de las obras que se distribuyeron, que se vendieron o que quedaron perdidas y han servido de referencia para recuperarlas. Y publicó los apuntes para un diccionario de pintores malagueños del siglo XIX en el año 1908, muy interesante por las referencias que hace de los pintores de Málaga en esa época, y ya ha hecho referencia a la obra Rosales del año 1927. En esta ficha aparece su exlibris, es un exlibris hecho por Eulogio Varela, luego cuando les hable de la revista La Fotografía, el logo de la revista también es de Eulogio Varela, con el que tuvo una relación extraordinaria también. Y voy ya con la actividad fotográfica como referencia. Hay dos partes claramente diferenciadas en esa actividad. Hay una primera etapa como amateur, fechada entre el 98 y 1904. En 1899 ya publica algunas fotografías en la revista Blanco y Negro. Fotografías de carácter documental, de la vida cotidiana, algunas cosas de carnaval, pero ya está publicando en esas revistas sin todavía ser profesional, una cosa que le caracteriza. Y luego hay una segunda etapa profesional que empieza en el año 4 cuando abre el estudio en octubre y finaliza cuando fallece en el año 33. En esa etapa primera de amateur es cuando su hermano, Máximo Cánovas, le introduce en la fotografía, y con él y con un grupo de amigos que aparecen aquí citados, Antonio Rabadán, a este personaje muy desconocido en la historia de la fotografía le debemos mucho, Caula, que escribió que tuvo siempre un retrato de Rabadán en el estudio y en la mesa de trabajo porque era una persona a la que adoraba. Y curiosamente, investigando, siempre se abren muchos hilos de la madeja, investigando sobre Rabadán, he llegado a saber que este hombre es un militar destinado en el norte de África y uno de los fotógrafos que cubre la guerra de África en el año 93 con sus fotografías, estando al frente de tropas. Va con las tropas y va documentando la vida cotidiana, además de la vida del ejército en la época. Pero también fueron sus amigos personajes como Hernández Brid, médico, arquitecto, trabaja mucho en la fotografía, Carlos Íñigo, que era un gran caricaturista y dibujante excepcional, y Ángel Redondo de Zúñiga, por citar algunos, pero es que cito a uno de los grandes del autocromo en España, de la fotografía en color, uno de los primeros que publica fotografías en color,
junto a Ramón y Cajal. En 1899 crean, con su hermano Máximo y este grupo de personas, y otros más, evidentemente, la Sociedad Fotográfica de Madrid, y la crean como sección en el Círculo de Bellas Artes, como sección de fotografía. Él forma parte de la Junta Directiva como vocal y luego fue vicepresidente y además presidente, pero temporal y accidental, de esta sociedad. Se encargó de la biblioteca, una referencia que he encontrado también recientemente, y para esa biblioteca de la Real Sociedad Fotográfica hizo comprar las revistas extranjeras que se publicaban en Europa en aquellos momentos, de tal manera que los fotógrafos pudieran tener información de cómo se trabajaba, con qué equipos y cuáles eran las corrientes artísticas en lo que se refiere a la fotografía en general. En esta etapa amateur de Cánovas ha venido a ser considerado por los historiadores como uno de los máximos representantes del pictorialismo español. Es así. Pictorialismo, que lo voy a definir de manera simple, aunque no sea muy detallada, y dicho entre comillas, como la imitación de la pintura, creando asuntos. Él llamaba asuntos a todo aquello que componía para reproducir o representar. De tal manera que algunas de las fotos que ven aquí, como Esplendor y Ocaso, el esplendor de la juventud, el ocaso de la vejez, pues se ve claramente que es una composición imitando la pintura. Es ese tipo de fotografía, el del pictorialismo, pero también el que aparece después, de mujer y niño bajo un árbol junto a un río, que tengo que matizarlo y comprobarlo realmente, pero creo que está hecha también en Valdemoro, porque hay un conjunto de fotografías, y había una persona en la sala que me preguntaba por su actividad en Valdemoro, en una finca que tuvieron, que se llamó El Oasis. Se hizo una cantidad de fotografías extraordinarias pictorialistas en esa finca, porque era finca de recreo y le sirvió para trabajar y para experimentar. En esta época amateur crea la revista La Fotografía, a la que luego me referiré y no digo nada más ahora, y participa, que es muy importante también esto, en lo que entonces se llamó el asociacionismo. Además de la Sociedad Fotográfica de Madrid, participa en dos de las grandes asambleas de fotógrafos que se celebran a principios del siglo XX, una en Madrid, 1905, otra en Valencia, 1908. En estas asambleas, se acordaron muchas de las cosas modernas y que nos sorprenden. Por ejemplo, se acordó el aplicar las fotografías a los carnés de todo tipo, de tal manera que los fotógrafos pudieran tener actividad industrial de todo tipo, no al carnet de identidad, que eso, curiosamente, en España no se aplican las fotografías a la documentación de identificación pública por el Estado hasta después de la Guerra Civil. Antes eran cédulas de identificación y no llevaban fotografía, no así otro tipo de actividades. Y en ese momento en el que está participando en el asociacionismo, hace un trabajo magnífico en defensa de los derechos de autor. Tuvo muchos problemas con las reproducciones de sus imágenes, reclamó el que su nombre apareciera al pie de las imágenes, sobre todo a la prensa, y luego lo comentaré un poquito más adelante. En el año 1911, lo comentaré un poco más específicamente, hace una petición expresa y de manera directa a Alfonso XIII para que obligue a poner el nombre de los fotógrafos al pie de las fotos, y se publicó un real decreto obligando a que si fuera, y se lo deben a él todos los fotógrafos, el paso posterior de que así apareciera en la prensa. Y hace un trabajo que para mí es extraordinario, magnífico, en el año 1900. Ese trabajo es nada más y nada menos que la reproducción de todos los cuadros de Goya que se exhiben en el actual Ministerio de Agricultura, en Atocha, entonces Ministerio de Fomento, porque en 1900, cuando se traen desde Burdeos a Madrid los restos de Goya, el Estado español, para que el evento tenga pues una cierta relevancia, prestancia y prestigio también, decide hacer esa exposición. Y Caulac, siendo amateur, es muy importante esto, todavía no profesional, fotografía todos esos cuadros. Los reproduce en el 1900 y publica un álbum del que no se han encontrado ejemplares. Alicia García Medina, también, que trabaja en esta casa, gran profesional, hizo la búsqueda de este álbum o libro. Yo he seguido tratando de encontrarlo y hasta ahora no han aparecido ejemplares. Pero es un trabajo excepcional, y en la exposición tenemos una placa en 18 por 24 centímetros, algo menor que folio, de una de esas fotografías. Y se conservan nada más y nada menos que 20 placas de las reproducciones de los cuadros de entonces, lo que permitiría hoy llevar a cabo restauraciones, por ejemplo. Lo digo desde el punto de vista de la documentación, porque luego haré referencia
a la importancia, he dicho que era el difusor de la cultura, de la imagen, pero a la importancia que tiene el trabajo desde el punto de vista documental de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo. Y hago referencia también en esta etapa amateur a la edición de tarjetas postales, que ahora matizaré un poquito más adelante. Veremos aquí algunas de las fotos pictorialistas, unas expuestas en sala y otras no, evidentemente, porque hay que hacer una selección como en todo trabajo. La referencia específica al trabajo creativo y artístico yo la voy a definir con estos dos textos. Uno, magnífico, de Pradilla, en el que dice que Caulac es el nuevo Miguel Ángel de la fotografía española, y lo escribe en la revista La Fotografía en el año 1907. Y la otra es de una investigadora importante, Carl King, que compara el estilo de Caulac con el del pintor y fotógrafo inglés Henry Pitcher Robinson, que es el autor de la obra Efecto pictorial en fotografía, ya en el año 69, con lo cual esa referencia es clara para sus creaciones. Aquí tenemos otro par de obras que también están seleccionadas en la exposición. Como ven, son obras teatralizadas. Casi todas las fotografías las prepara, las monta, incluso la del Palmeral de Elche, como el personaje está mirando hacia la cámara, los de abajo también, los niños. A los niños en general les da orden de que no miren a la cámara y así se refleja y le da más viveza, pero los trabajos son extraordinarios. Una de sus mejores fotos para mí es esta escuela al aire libre, que es una lección en la que una señora está, digamos que dando la clase a las niñas, está hecha en Benijáfar, en Murcia. Una fotografía magnífica, pero que se ve perfectamente compuesta y es extraordinaria por la composición, por la luz, incluso por lo que transmite con carácter general. Y otra de las cosas en las que trabajó, y esto le encantaba, todavía ayer encontré otro dato repasando la información y todo lo que había recopilado, otro dato del año 1914. Yo estoy haciendo referencia a la primera etapa en la que todavía no ha abierto el estudio, del año 4, pero en el año 14 todavía participaba él en estos famosos tableaux vivants en francés o cuadros vivos en español, que son las composiciones o representaciones de fiestas, de cuadros, de pinturas de época. ¿Y qué se hacen todas estas representaciones como fiestas de la aristocracia, de la nobleza? Pues un encuentro como entretenimiento en el que los personajes se disfrazan y él los reproduce. Aquí aparecen algunas. En la exposición tenemos el libro Tres fiestas artísticas, magnífico, del marqués de Valdeiglesias, donde aparece Cánovas con José Moreno Carbonero, el marqués de Valdeiglesias, que es el autor del libro, y Ricardo Madrazo, pues disfrazados para esta obra que es una zambra en el Alcázar de la Reina de Saba. Incluso alquilan un dromedario, porque no es camello, un dromedario, para hacer este montaje, que es extraordinario. Pero abajo aparecen la historia de la danza, por ejemplo, que luego pasó las tarjetas postales, o esa fiesta de la caridad en el conservatorio. Este tipo de fotografías las hizo habitualmente y están reproducidas muchas de ellas en la prensa, con lo cual nos han dado pistas para trabajarlo. La fotografía que aparece, la de los personajes en la parte inferior, con el tono albúmina, es la del libro, pero no se conserva el negativo, la nacional. Sin embargo, sí hemos encontrado el negativo de la parte superior, que se ha partido, está roto en la parte superior y se ha perdido esa pieza, pero nos da idea también de que trabajaban en series, es decir, no solo se hace una fotografía. Pero hay otro aspecto curioso, y este aspecto, debo decirlo, y le gustará mucho a Reyes Utrera también, por el fotógrafo al que voy a mencionar, que es Christian Franzen. Esta fotografía no pudo estar hecha por Cánovas. Yo creo que es una fotografía hecha por Franzen, porque en este libro la mayoría de las imágenes son de este fotógrafo danés, que es otro de los grandes de la historia de la fotografía española, sobre el que merece la pena investigar muy, muy a fondo, ¿no? Pero del que se conoce mucha información también. En ese periodo, en el periodo amateur, entre 1899 y 1904, obtiene, sé que son 5 años de referencia, más de 20 premios nacionales e internacionales de altísimo nivel. Yo he puesto en el color no azul, en el color crema, los premios que a mí me parecían más relevantes entonces, porque la Ilustración Española y Americana convoca un premio de fotografía a finales del siglo XIX y presenta 77 obras con el lema All Right y se lleva todos los premios. Pero es que ahí aparecen exposiciones muy, muy importantes,
fuera de España, en San Petersburgo, en Niza, en fotoclubs de todo tipo, en Bruselas, en todos los eventos internacionales de aquella época participó y de todos los eventos se llevó premios. No interesa tanto el hecho de que se llevara premios, sino la relación que estableció con esas instituciones que convocaban premios de fotografía, porque le abre la puerta al resto de fotógrafos españoles. De hecho, en muchos de estos eventos y en muchas de las publicaciones extranjeras de esa época no aparece otro fotógrafo más que Kaulak, antes incluso que Ortiz Echagüe, que luego fue el fotógrafo de referencia y al que recurren todas estas revistas para que haga las, vamos a llamar, como se diría actualmente, las evaluaciones de los trabajos que se presentan. Este aspecto es interesante. Y el de las tarjetas postales lo es aún más, porque el hacer en un periodo brevísimo, entre 1900 y 1903, aproximadamente un mínimo de un centenar de series y cada una de esas series compuesta por 10 fotografías, significa que al menos tuvo que hacer 1000 temas de todo tipo, actrices, vistas, temas populares, etnografía, todo eso para vender en tarjetas postales y lo hizo extraordinariamente bien. De hecho, se conservan negativos en 18x24 que luego hemos encontrado en tarjetas postales. Y además utilizó a los amigos también para que posaran. Él hizo una serie AZ con 28 series y luego una segunda serie AAZZ, es decir, ya tenemos 56 series de vistas de España, que son magníficas, y de recreaciones y representaciones con alegorías. Pero como hizo de todo tipo, también hizo fotografías de actrices y en la parte superior de esta ficha que estamos viendo aparece en un cementerio, en la Dolora de Campoamor, todo es uno y lo mismo, nada más y nada menos que Lázaro Galdiano, don José Lázaro Galdiano, que se prestó a ser modelo y en la institución, en esa institución se conserva la serie de fotografías que luego utiliza para componer la tarjeta postal, es decir, los retratos individuales y sueltos de toda esta serie, porque para hacer cada una de las fotos se hacían muchísimas tomas. Y de hecho, cuando hablemos del retrato, cuando yo haga referencia a cualquier retrato, no solo hay una imagen, sino a veces una serie completísima, sobre todo de las actrices, y se conservan también en esta casa. Aquí vemos algunas de las series, cosas tan dispares como una barraca en Murcia, un pueblo de Granada, pero he seleccionado dos más muy curiosas por lo que significaron. Cánova se declaró antitaurino, tajantemente antitaurino, y lo escribe en varias ocasiones. Dice, ¿cómo puede nuestro pueblo ser taurino y ver matar animales en una plaza? Y lo declara muchas veces. Sin embargo, hace una serie de tarjetas postales sobre tauromaquia. Vuelvo al marketing. Una cosa es el trabajo y lo comercial, y otra cosa es lo que nosotros pensemos. Pero ¿cómo salva el tema de la tauromaquia en ese caso? Lo que hace es crear de toda todo lo que sería el discurrir de la lidia, desde que el torero se viste hasta que el torero muere, y está aquí la tarjeta que aparece, es la del torero muerto, si es que escogido en la plaza, y las edita en francés y las vende en Francia, nunca en España, y con los textos en francés. Marketing extraordinario. En la parte inferior vemos también algunas tarjetas postales de niños. El coleccionismo reclamó todo tipo de referencias y todo tipo de materias. Estas fotografías de niños en el estudio fueron muy vendidas, pero las más comercializadas fueron las de la serie de La Dolora, quien supiera escribir, de Campoamor. De esta serie, que hizo dos, la letra L y la letra L, de esa serie alfabética que les decía, es decir, 20 fotografías, llegó a vender 2 millones de ejemplares de la época. 2 millones de ejemplares vendidos entre el año 1900 y 1903 justifican tener dinero suficiente para montar un estudio en el número 4 de la Puerta de Alcalá, porque algunos historiadores han escrito que vivió a costa de su esposa, Mercedes Cánovas del Castillo, prima hermana suya, hija de su tío José. No es cierto, por lo que hemos ido investigando, y esto también es interesante, ¿no? Facturar tanto dinero en esa época con tarjetas postales le permitiría abrir el estudio de manera inmediata. No solo fue esa la razón de abrir el estudio fue también el que los propios compañeros profesionales
incluso le denunciaron, ¿eh? Hay una amenaza de denuncia y luego una denuncia para decirle que por favor no siga haciendo retratos y los regale porque es una competencia directa, sino que abra un estudio y los venda para poder ellos también comercializar todo el material. Y entramos ahora en la etapa profesional, en la etapa de la galería, en ese periodo del año 4 al año 33. Esta fotografía es de la puerta exterior del estudio, en la planta superior, se ve que es preciosa, modernista, y se pudo conservar durante un tiempo y desgraciadamente luego se perdió. Esta galería se llamó, le puso el nombre de Dalton Kaulak. Dalton Kaulak como estudio, y a partir de ahí luego pues, fue llamado el Kaulak siempre, ya, y el seudónimo se queda con Kaulak. La pregunta siempre habitual es ¿por qué Dalton Kaulak? Realmente no lo sabemos, sí podemos especular, yo tengo pues un par digamos, de experiencias en uno y otro sentido, porque ha habido autores que han escrito, incluso haciendo pues, alguna broma sobre relacionando Dalton con daltonismo por el tema fotográfico, escribiendo que el nombre de Kaulak lo había copiado de algunos de los estudios extranjeros. Bueno, pues mis dos versiones son estas. Una, que pudo utilizar el Kaulak porque le llamó la atención entonces el nombre de Kodak, que en 1904 se establece en Madrid en la Puerta del Sol, mismo año, 1904, Puerta del Sol, y viene de Estados Unidos, y le colocamos un nombre, pues vamos a decir, americanizado, delante que sea Dalton. 1904, Kaulak. Si ustedes hacen un juego, que es el de tapar las letras que hay en el centro, y estamos en KK, de principio y de final, coincide con Kodak, y si lo leyéramos en francés sería Kolak. Entonces está el sonido Kodak con el sonido Kolak. Pero esta es una de las versiones. Yo creo que la más acertada es la de que tomó el nombre de un gran amigo de la familia, amigo de la familia Osma también, que fue la segunda esposa, Antonio Cánovas del Castillo, de su tío, y es del pintor Antonio Caula, un pintor poco conocido pero de gran relevancia en la época, porque Antonio Caula pinta uno de los, el yate Tistel, que es una de las cosas más interesantes en la que el grupo al que pertenezco ha investigado recientemente sobre el viaje que hacen a De la Cruz y la duquesa de Alba junto con la emperatriz Eugenia de Montijo desde Cádiz hasta Estambul, y esa pintura la lleva a cabo Antonio Caula, que fue gran amigo suyo. Puede ser que la referencia a Caula sea un homenaje, porque cuando he hecho la referencia a los temas musicales anteriormente, hay una partitura en la sala que se titula Too Late, demasiado tarde, y él era gran amigo de sus amigos, como veremos ya al final cuando termine, y siempre tuvo el detalle de, digamos, de reconocer a los amigos, siempre, y lo que habían hecho por él. Y esa partitura Too Late la dedica a Manuela Barros, que es la hija de Paula Florido, esposa de Lázaro Galdeano, por esa relación personal que tenía con ellas, porque es una, Manuela Barros se llamaba, era una joven, fallece muy joven, y la titula Too Late diciendo, demasiado tarde, tenía que haberte dedicado esto antes. Yo creo que con Kaulak sucede lo mismo. A Kaulak le encontramos en el Venecico, una referencia mínima a la pintura, pero muy interesante por la relación con él. Bueno, esta galería no es solo una galería fotográfica, es la galería de Antonio Cánovas del Castillo. Y aunque le pusiera de nombre Kaulak y todo el mundo le llamara Kaulak y nunca se refirieran a él como Antonio Cánovas, el fotógrafo, sino ya, desde que abre la galería, siempre en la prensa como Kaulak y los amigos también, fue lo que pongo aquí. Fue un lugar de reunión de intelectuales. Solo con que demos un paseo mínimo por la exposición y veamos los personajes de la serie de hombres ilustres que fotografía, y hemos seleccionado 14, y hizo una selección de cerca de 70, 100 personajes que él fotografía y que él selecciona por su relación personal, nos daremos cuenta de que fue el lugar de encuentro de intelectuales. Ahí acudía, evidentemente, y acudió en muchas ocasiones, la familia real, Alfonso XIII, Victoria Eugenia, y cuando acudían al estudio, aquello cambiaba radicalmente, y a un día de fiesta donde se recibía a estos personajes pues con todo tipo de agasajos, las limas que le gustaban tanto a la reina, los cigarros puros, se adornaba el estudio, era una cosa maravillosa, ¿no?, de ver entonces. Y también fue, evidentemente, como veremos al final, un museo de la fotografía, porque él así lo prepara. Estas fotografías que ven aquí corresponden al estudio en el año 1915.
aparecen dos fotografías del taller en el lado izquierdo con una prensa, en la parte superior también se ven algunas de las cajas que se conservan aquí donde estaban las fotografías. En el centro está el tocador, tocador muy importante porque el primer paso al entrar en el estudio todos, señores y señoras, pasaban por el tocador para eliminar impurezas que además luego se completaban con el retoque. En general siempre se ha pensado y se ha visto en las fotografías que los retocadores estaban para reducir cinturas de las señoras, para quitar manchas del cuello. No es así. La mayoría de los retocadores trabajaban tanto con los señores como las señoras. Veremos todos los retratos de políticos de la época que tenían granos, tenían pecas, no aparece ninguno. Es un trabajo excepcional.
digamos, elitistas y dedicadas al arte. En todas, sin excepción. Y todavía ahora, hace unos días, encontré en Alrededor del Mundo, que es una revista de viajes, en el año 14, un reportaje maravilloso en la zona de Cantabria, donde yo no tenía referencia alguna de que hubiera viajado por esa zona, si tenía casi siempre el sur o la zona de Levante. Pero unas fotografías espectaculares, toda esa página. También publicó muchísimas fotografías en secciones especiales creadas al efecto. Por ejemplo, en la revista La Esfera hubo una sección que se tituló Bellezas aristocráticas y él iba retratando cada semana a uno de los personajes de relevancia de la aristocracia dándolo a conocer. Y ahora voy a hacer referencia al tema documental. Evidentemente, todo esto tiene gran interés, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que poner más en valor es cómo él hace posible, pero de manera voluntaria, es decir, pensándolo previamente, el que todo esto se conserve. Y él genera los libros de clientes, que los llama así, que es el archivo de la fotografía Kaulak. Esos libros, yo he puesto ahí 12 álbumes, son 11 porque uno de ellos es doble, son 12 álbumes en total, contienen, como se ven las páginas, a veces 8 fotografías, a veces 4, y suman un conjunto de positivos extraordinario para la identificación a posteriori. Pero también son libros que nos dan idea de cómo trabajaban los profesionales, porque como son fotografías en serie, como podemos ver en la parte de abajo, que aparece Paula Florido, con 3 imágenes, hace 1, 2, 3, hasta 5 y 6 fotografías en serie y luego selecciona una de ellas para entregar, o bien la selecciona el cliente y el resto o las anula marcándolas o hace otras anotaciones de interés. Este es un trabajo documental excepcional, primero porque nos permite conocer a los personajes, porque pone el nombre debajo, y después porque nos da referencias a posteriori y actualmente de cómo se trabajaba de frente, de perfil, picados, contrapicados, cuáles eran las fotos seleccionadas y las no seleccionadas. Esto también es muy interesante. Y además de eso, creo otra cosa de gran interés, además de colaborar con la Junta de Iconografía Nacional, con extraordinarios retratos, pero creo este museo iconográfico. Este libro lo hizo en el año 1920 con la intención de hacer varios y luego se quedó solo en uno. Recoge fotografías entre, como pone aquí, entre el 4 y el 24, pero lo hizo en el 20, lo deja cerrado, en el 20 lo prepara, le pone el 24 y selecciona 250 fotografías también de los personajes más importantes o que él consideró de mayor relevancia, probablemente más próximos a él, quizá por amistad o simplemente por reconocimiento o admiración. Este es uno de los álbumes más interesantes también en la historia de la fotografía y la documentación fotográfica, que también se conserva y han conservado extraordinariamente bien en la sección de Bellas Artes. Y ahora voy a hablar un poquito de la revista La Fotografía, porque si hay, ya ven ustedes, ¿no?, lo polifacético, la transversalidad, las aportaciones, si hay algo que a mí me ha fascinado siempre son las publicaciones periódicas, y si son especializadas, como el tema de la fotografía, mucho más. Entonces, este hombre pone en marcha en el año 1901 una revista que titula La Fotografía, que estuvo vigente hasta el año 14, si bien ese año 14 la dirigió no él, él durante 13 años, y en el año 14 la dirige otro gran fotógrafo absolutamente desconocido en la fotografía española, que se llama Antonio Prats, pero que es otro de los grandes sobre el que estamos trabajando ahora y estamos encontrando maravillas de sus trabajos y de su aportación. Expuso en el Círculo de Bellas Artes, salió fuera de España, bueno, fue otro de los grandes difusores de la fotografía española. Esta revista, titulada La Fotografía, mensual y durante 13 años, es un referente sobre el que aquí se ha trabajado muy poco en España y, sin embargo, es un referente fuera de España y la tienen como, yo creo que, la mejor revista por los contenidos técnicos, artísticos, creativos y, sobre todo, porque la hizo solo. Esto es muy interesante. El que la hiciera solo, ¿qué quiere decir? Que fue capaz de escribir un artículo y decir lo contrario en el siguiente número. ¿Para qué? Para provocar el debate. Y lo provocaba. Escribía sobre la goma bicromatada o sobre el retoque y en el siguiente número lo contrario. De tal manera que provocaba la reacción de sus compañeros de trabajo y se mostraban partidarios de una cosa o de la otra y generaba todas esas publicaciones. Pero además de hacer todo eso,
fue capaz de hacer que los grandes de la fotografía publicaran en esa revista, pero no los grandes vinculados a la fotografía, sino los grandes aficionados. En esta ficha justifico esto que les digo porque vean la cantidad de firmas que utilizó distintas y que luego leyendo el texto te das cuenta que lo escribe él y va dando referencias a que él es mismo. Todos esos son seudónimos. Era muy sarcástico, ¿no? Y aparecen algunos seudónimos muy graciosos como Daguerre o Punto Tipo, de Daguerreotipo, o, por ejemplo, M. Terio, de M. Terio, cosas por el estilo, ¿no? Era una forma de llamar la atención para publicar. Y consigue que publiquen dos de los grandes aficionados. Uno fue Ramón y Cajal, que escribe sobre la fotografía. Miren en qué fechas están hechos los artículos sobre la fotografía en color. Cajal publica el libro de la fotografía, su libro, La fotografía en los colores, en 1912. En 1907, los hermanos Lumière comercializan los autocromos, 1907. Pero en 1901, Cajal escribe el primer artículo, el segundo en el 3, el 3 otra vez, en el 4, en el 6 y en el 7. Y en uno de esos artículos corrige el trabajo que están haciendo los Lumière, en el 6, y dice, se están equivocando y deben de utilizar este otro material para trabajar en fotografía en color. Y un descubrimiento también que me parece extraordinario, hay un retrato de este personaje, José Echegaray, en la exposición, matemático y premio Nobel de Literatura. Fíjense que dos versiones. También le hace escribir sobre la fotografía en color y escribe en el año 7, si bien refiriéndose casi siempre a los trabajos de Ramón y Cajal, y publica esos tres artículos. Son dos referentes nada más de las personas que van a publicar en la fotografía y el interés que tendría el vaciado completo de esa revista para conocer los textos que aparecen, las referencias y las técnicas de la época que serían muy interesantes. En esta ficha hago las referencias a esos debates sobre el flúor, la goma bicromatada, que son procedimientos que se utilizan, procedimientos pictorialistas de la época y pigmentarios también, que se utilizan pigmentos para sacar adelante estas fotografías. Y hay un momento en la relación con los fotógrafos de la época, que siempre fue buena, que se turba, que es una relación distante, un periodo corto, con Christian Franzen, al que ya he hecho referencia, y la provoca un fotógrafo conocido en la época, firma mucho en la revista La Fotografía, que se llamó Ramón González, y le acusa de ser fotógrafo gracias al apellido de su familia, y le enfrenta con Franzen. Dice, usted es fotógrafo porque se llama Cánovas del Castillo, si no, nunca hubiese sido nada. Yo la reflexión que hago es todo lo contrario. Probablemente hubiese sido todo utilizando el apellido Cánovas del Castillo y no cambiando hacia la fotografía. De hecho, he buscado esta referencia, que hay muchas más, en esa revista, Photographs of the Year, tan importante, entre 1906 y 1908, él publica en el 6, en el 7 y en el 8. En el año 6 publica solo él y en el año 6 en la revista La Fotografía hace un llamamiento y dice, autores españoles, tengo relación con esta revista, yo les hago de puente para que ustedes publiquen. Y en el año 7 pasamos de un autor a 10 autores y uno de ellos Ortiz Echagüe, que luego es el referente en esas revistas de fotografía. Otro tema interesantísimo. Y he hecho la referencia antes, y solo hago un apunte ahora, al tema de los derechos de autor en el año 1911, que por real decreto se obliga, y gracias a su intervención, a que aparezca el nombre del autor. El origen de este tema, del real decreto, se debe a un enfrentamiento con Luca de Tena, el director de ABC, porque él le escribe diciendo, por favor, publiquen cada vez que publiquen ustedes una fotografía mía o de Franzen, hagan referencia al autor al pie. Pero Luca de Tena ignoró esa carta, no le contestó, tuvieron un intercambio de cartas insistiendo en que así fuera y él ya finalmente se dirige al Ministerio de Cultura de la época y al rey y consiguen que se publique ese Real Decreto. Pero aún más, ya en una etapa en la que el estudio tiene un nivel pues, muy importante, en el que él se está dedicando plenamente a recibir a la familia real, a fotografiar a los grandes, todavía en el año 18 crea una revista que fue Unión Fotográfica, de la que se conservan los originales aquí, muy desconocida, es la revista de los industriales de la fotografía. Él fue el presidente de esa sociedad, Unión Fotográfica,
una sociedad que se dedica a defender los derechos de los fotógrafos, a evitar que se soliciten o que se eleven los impuestos constantemente, porque él y Franzen pagaban aproximadamente, las referencias que tengo de Hacienda de la época, como 4 veces más que el tercer fotógrafo en la lista. Estos dos fotógrafos pagaban, si lo ponemos sobre 100, a partir de ellos serían 100% y el resto aproximadamente el 25% de impuestos de cada foto, por el nivel que tenían, también por el precio que tenían sus fotografías y, por lo tanto, por la demanda. Y luego, en esta revista publica, como vemos aquí, 45 artículos, no publica nada más que una sola fotografía, se dedica a escribir y hace, en esta revista sí que hace una crítica dura de la profesión, de cómo va degenerando. Realmente no había ninguna degeneración, era la evolución de la fotografía en la época, porque estamos ya hablando de los años 18-20 y enseguida en el año 24-25 va a aparecer la cámara Leica, vamos a pasar al formato universal y la cantidad de fotógrafos que han proliferado desde el centro a las periferias en las grandes ciudades es extraordinaria. En la segunda década, tercera del siglo se pasa en una proporción de 10 a 100, es decir, los grandes fotógrafos estaban en el centro y encontramos en los años 20 ya fotógrafos en Cuatro Caminos, en la zona de Vallecas, o sea, toda la periferia se plaga de fotógrafos que se habían formado en estos estudios, que eran operadores, que eran reveladores, que eran técnicos y que abrían sus propios estudios en la periferia, y esto hace evidentemente que haya una competencia de precios y que baje mucho la calidad, es decir, ley de vida. Después, en ese periodo y en esa época, aunque haré referencia a otro libro anterior, publica 2 libros magníficos. El del año 1912, La fotografía moderna, que es un manual de fotografía con todas sus experiencias, y el del año 21, que es El retoque fotográfico. Estos dos libros son libros técnicos. Publicó otros 2, un álbum con la serie de tarjetas postales, pero ya en heliografías, en grabados, en gran formato, un álbum muy bonito, dedicado a la serie de Campo Amor, y muy bien encuadernado, con tapa dura, estampado en oro, y publicó también una conferencia que dio en el Ateneo en el año 6, Transformación de la fotografía, en la que hace una referencia, una relación directa entre la fotografía y la pintura, que él nunca puso al mismo nivel, siempre dejó, por haber sido pintor, a la fotografía en un escalón inferior, estamos hablando de aquel periodo, de aquella etapa. Y de estos dos libros, el del retoque fotográfico es, yo creo, que una fuente fundamental para todos aquellos que se dedican hoy al retoque fotográfico con Photoshop y con la técnica moderna, porque da todas las pistas de cómo se puede manipular, no en sentido peyorativo, manipular en el sentido de uso, una fotografía para elevar su nivel. De esto se ha hecho mucha crítica, ¿no? Manipular una fotografía puede ser recortarla, pero todos los fotógrafos cuando hacen una fotografía y luego van a crear la imagen final, y yo lo he sido durante muchos años y me sigo considerando fotógrafos, cuando yo me ponía delante de la ampliadora y tenía mi negativo, yo era el que seleccionaba el fragmento del negativo que había pensado previamente, porque había elementos que disturbaban esa imagen y que no había considerado, simplemente aparecían. El tema de la manipulación lo trata magníficamente, el tema del retoque lo dominaba, de hecho, contrató a Gamonal, ¿no? Bueno, voy terminando ya, porque me queda cerrar la personalidad de Kaulack, el aspecto cultural, y también hablarles algo, una pincelada de quien heredó el estudio después en los años 40. La personalidad de Kaulack, la voy a resumir así, con estos aspectos que pongo aquí, fue muy consecuente con sus ideas, personaje Cánovas del Castillo, conservador, defensor de la monarquía, fue muy activo, imagínense si no, cómo habría hecho todo esto, fue muy crítico con la política y con el arte, muy exigente, fue independiente, también en el tema de Rabadán, ya he hecho la referencia antes, de amigo de sus amigos, y he puesto la palabra vividor, podría haber puesto bon vivant. Su nieto, al que ahora me referiré, Juan María Ardizone Cánovas del Castillo, a la pregunta de ¿cómo recordamos a Kaulack? Y me dijo, un vividor. Y yo he querido mantener esa palabra porque habría muchas anécdotas que contar. Por ejemplo, la relación con la actriz Carmen Biance, a la que dedica un álbum maravilloso, que también está
en la exposición, donde juega con la luz de manera extraordinaria y demuestra que no fue un fotógrafo adocenado y vulgar, como escribe uno de los historiadores de la fotografía española en un manual. Y fue muy amigo de sus amigos. Y en cuanto a la aportación cultural, esta es la fotografía, una de las de referencia del álbum de Carmen Bianchi. En cuanto a la aportación cultural, pues ya lo resumimos así, como había dicho, dinamizador de la cultura de la imagen, un gran artista, reconocido como uno de los grandes de la historia de la fotografía española, los premios, su tema de la pintura y demás. Luego, defensor de los derechos de autor, autor de dos libros esenciales sobre la materia en cuanto a la técnica y, sobre todo, fue el creador de una de las galerías emblemáticas de la historia de la fotografía española. Y ahora sí, hago referencia a Juan María Ardizzone Cánovas del Castillo. Todo lo que les he dicho, probablemente, sobre el fondo, no existiría si Juan María Ardizzone, al hacerse cargo del estudio en el año 40, no hubiese sido consciente del legado que recibía, de esa maravilla de estudio que podría haber sido el gran museo de la fotografía española, el gran estudio modernista de la fotografía española, y que no lo es. Pero él lo recibe y lo conserva. Esto no lo ha hecho casi nadie o prácticamente nadie. Se han conservado o recuperado, mejor dicho, muchos fondos, y se han recuperado en maletas y se han recuperado abandonados. Pero mantener un estudio a partir del año 40, en un momento tan difícil, pensemos que acaba la guerra. Año 40 y tenemos que comer. En el año 40 no se fotografiaba nadie, evidentemente. Yo tenía, esto que les voy a contar es simplemente un entrecorchetes. Yo tenía un compañero de trabajo, y lo tuve durante muchos años, que me dijo, fíjate lo que tuve que hacer en la posguerra, vender cepillos de dientes cuando nadie comía. Es el caso, mantener este fondo sin hacer lo siguiente. Lo que más se apreciaba en la época, que era la plata o el oro, como hoy, el vidrio, y él tuvo cajas y cajas de vidrios para haber eliminado la plata, haberla colado y haber recuperado la plata de las emulsiones. Tuvo los vidrios para haberlos cortado y vendido, y no tocó ni una sola pieza, sino que la conservó hasta que cierran el estudio en el año 89. Y esto tenemos que ponerlo en valor, pero también el que en el año 47 Juan María Ardizzone, que es su nieto, se vaya a retratar a don Juan de Borbón a Estoril con los franquistas y los falangistas en Madrid, y él coloca un retrato de don Juan de Borbón cuando no permite el franquismo que vuelva a la monarquía. Yo creo que también había que tener cierta o mucha valentía política en ese momento, independientemente de la idea, ¿no? Traer la monarquía en una fotografía y plantarla, y además probablemente plantarla en el portal de la galería. Luego recupera el estudio ese esplendor que tuvo anteriormente, y evidentemente nunca igualable, ni lo podemos poner al mismo nivel, pero recupera ese esplendor de los años 50 y 60 de los estudios fotográficos de toda España, con las bodas, los bautizos, las comuniones, las fotografías de mantilla de los años 60, si hay un cambio en la economía y todo el mundo acude al estudio a fotografiarse y a hacerse la fotografía tradicional de boda. Y ese esplendor lo vive Juan María Ardizzone, como luego viviría y sufriría el cierre de la galería cuando nadie entendió en el año 89 que podríamos tener ese gran museo que digo. Al menos podría haberse desmontado y montado igual en algún sitio, en algún museo o una habitación al menos, o el estudio con la cámara que hoy mostramos, que ven ustedes que es gigantesca, preciosa y uno de los artefactos más maravillosos que conservamos, siendo de ese estudio, porque hay que pensarlo de la manera siguiente. Cada vez que yo veo esa cámara, veo sentado delante a Querol y a Galdós y a Francisco Silvela. No veo la cámara de fotos solamente. Y en ese esplendor vino a trabajar en la galería José Luis Pérez entre el año 54 y 62, según él me cuenta, porque luego se marchó José Luis Pérez a París y le aporta pues, ese grano de arena de la juventud. Recientemente, hablando con José Luis Pérez, tengo que decir que veneraba a Juan María Ardizzone, al que llamaba don Juan María Ardizzone. Y este fotógrafo al que hago referencia, José Luis Pérez, es uno de los grandes fotógrafos de la publicidad en España que ustedes reconocerán a través de las firmas. Si yo les digo Levis o si les digo Osborne o todas esas fotografías son de José Luis Pérez, sin que él estando siempre detrás de la cámara y sin que lo sepamos. Y Ardizzone
vivió y sufrió, como pongo aquí, con gran dolor el cierre de la última galería en la capital. Era mayo del año 89 y sufrió mucho en los últimos meses porque la inmobiliaria que quería cerrar el edificio y venderlo, pues hizo barbaridades. Le cortó la luz, no había ascensor, él iba a trabajar todos los días sin tener nada de clientela, iba al estudio, lo abría, estaba todo el día, lo cerraba y vio morir el edificio y lo vio morir bajo la piqueta, lo que pueden ustedes suponer que significa para alguien que durante 50 años, entre el 40 y el 89, ha estado haciendo fotografías con el legado, además, de su abuelo Cánovas del Castillo. Por eso tiene tanta importancia el que se haya conservado. Aquí le vemos trabajando en el estudio en una de las últimas fotografías, siempre hecha por José Luis Pérez, y estas son las últimas fotos que hace este fotógrafo para que seamos conscientes de lo que perdimos. Ahí aparece la cámara fotográfica que se expone, aparecen arriba los cortinajes donde se hacía la luz, ese sistema de aperturas que hay de luces porque se corrían o descorrían en función de que hiciera mejor o peor tiempo, porque estamos hablando de los años en que todavía no hay luz eléctrica, luego a partir del año 10 sí, pero en la primera década del siglo había que hacer las fotos con luz natural, descorrer los telones, tamizar, destamizar y conseguir la mejor imagen iluminada. En la parte inferior se ve la galería de hombres ilustres de la que se ha hecho la selección, como la tenía colocada en el estudio, y en el centro de la otra fotografía aparece la terracota que también recuperó José Luis Pérez y que ha donado a la Biblioteca Nacional para que ustedes la puedan ver ahora también en la exposición. Y voy a cerrar así. Es una frase de Kaulak, escrita en el libro que les decía que es su manual del año 1912, La fotografía moderna, y dice, escribió, si el soneto es lo más supremo y arduo en la poesía, puede decirse que el soneto de la fotografía es el retrato. Esa fotografía que ven ustedes ahí está hecha en el año 89, justo en el mes de mayo, la hice cuando el estudio cerró. Así quedó. Y luego la piqueta pues, acabó con el edificio y se mantuvo solo la fachada para reconstruirlo. Yo entonces creí que era un punto y final, y puse punto y final entonces. Y transcurrido el tiempo empecé a investigar sobre este fotógrafo y sobre otros, pero me parece que este fotógrafo tenía todo ese carisma difusor cultural de la imagen, que es extraordinario para la historia de la fotografía española, europea y mundial. Y realmente no fue así, no fue un punto y final. Fue, como ven ustedes hoy, un punto y seguido. Y por eso seguimos hablando de Kaulak. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? Bueno, quiero decir, hacer una referencia a Juan Carlos. Juan Carlos es Monroy, ¿verdad? Juan Carlos Monroy, que es el autor de una magnífica novela que se titula ¿Quién mató a Kaulak?, que yo leí apasionadamente. Gracias por estar aquí, Juan Carlos. Un trabajo excelente, muy bien documentado, con muchas de las referencias que yo les he comentado aquí. Y él, a partir del asesinato de Kaulak, construye una historia preciosa en el estudio. Gracias, Juan Carlos. Nada, ninguna pregunta, ningún comentario. Bueno, pues entonces solo quiero decirles que este señor tenía muchos lemas y logos muchos, como hemos visto, muchos lemas, pero tenía una frase que a mí me encantaba, que era, escoge a tu fotógrafo como escoges a tus amigos. Y eso me pareció en el marketing extraordinario. Entonces haré lo mismo yo, escogería a los fotógrafos como escojo a mis amigos. Pues nada, si no tienen ninguna pregunta, muchísimas gracias a todos y, bueno, quien no haya visto la exposición, pues les invito a que la visiten porque realmente el trabajo que ha hecho Acción Gráfica, que son los diseñadores, es magnífico, reproducción del estudio, y a ellos también les felicito. A la Biblioteca Nacional, de nuevo, mi agradecimiento, porque
todo esto que estamos contando se debe a que se haya conservado los fondos aquí, en este centro. Muchas gracias a todos. Gracias.